Hello, teacher. Hello, Mónica. Hi, David. Hi, good evening, teacher. Good evening. Hi, Mónica. Ready, Freddy. Hey Giovanni, good evening, Giovanni. Welcome. Good. Para mí. Okay. Buenas noches, night. Good evening. Good evening, teacher. Hey Henry, how are you? I'm fine, thank you. Good. Okay, my friends, let's start. Comencemos. Okay, we're gonna continue with present continuous. Así que we're gonna work on a separate sheet of paper, change each affirmative statement to a negative statement and use contractions. Okay, estas están en afirmativo, las vamos a pasar a manera negativa. Vamos a hacer la número uno juntos y ustedes hacen las demás, ¿ok? Esto no pertenece acá, así que se va. Ok. Tenemos she's going to the supermarket. ¿Cómo sería esa de manera negativa? Good evening, Nelson. ¿Cómo quedaría la número uno como negación? She's not going to the Okay, supermarket. she's not going to the Ok, tenemos la 1. Continue with number 2, 3, 4, and send it to the chat. Good evening. Good evening. Number 2. Para los que van entrando, estamos convirtiendo estas
oraciones afirmativas en presente continuo a negativas en presente continuo. Digo yo, son de sobrino. Okay, good. Good, Henry. Thank you. Okay. Okay, I'm not cooking dinner tonight. Okay, Adriana. No problem. He's not calling. He's, ¿cómo dice? He's not calling his wife this afternoon. I'm not cooking dinner tonight. Ahí estamos, hasta ahí estamos bien.
Good evening. Good evening. Hello. Yes. The robbers are not feeding their kids early. Good. Joel's not taking the bus to the movies. And we're not getting a new printer. Ya casi todos terminan. Okay, I'm going to write the lecture. Estoy tratando de cerrar un micrófono ahí, no sé de quién es. Se escucha una bastante interferencia. Es el de Giovanni, creo. Pero Giovanni no está aquí. Giovanni López. Quizás lo anda. No, pero no me aparece conectado. Aquí está. Okay, my friends, number two, Henry, number two. Read number two. He's calling his wife this afternoon. Okay, ya de la manera negativa. He's not calling his wife this afternoon. He's not calling his wife this afternoon. Thank you. Vamos con María del Carmen, number three. I'm not cooking dinner tonight. Excellent. I'm not cooking dinner tonight. I'm not cooking dinner tonight. Okay, thank you. Giovanni, number four. Se
sería the Roberts are not feeding their kids early. Okay, thank you. Muy bien, let's continue. Vamos a ver acá. Nelson, number 5. Joel's not taking the bus to the movies. Joel's, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Ya. Yeah. Joel's not taking the bus to the movies. Okay. And Elba Isabel, number 6. We are not getting a new printer. We're not getting a new printer. A new printer. Okay. We're done with exercise number 1. Mire, she's not going to the supermarket. He's not calling his wife this afternoon. I'm not cooking dinner tonight. The Roberts are not feeding their kids early. Joel's not taking the bus to the movies. And we're not getting a new printer. Okay. Luego le damos participación a los demás. Now, I want you to write answer to the questions in complete affirmative or negative statements. Use present continuous and contractions, okay? Aquí va a ser información real y respuestas largas. Are you studying English this weekend? Yes, I'm studying English on Saturday afternoon. Podría ser, ¿verdad? Pero usando presente continuo. O si no dice, no, I'm not studying this weekend. I relax, o como usted crea conveniente, okay? So please, these are personal questions usando presente continuo y contracciones donde se permita, okay? Let's do it.
Who's making breakfast tomorrow? My mom is. Is it raining? If you have any questions, pueden consultar. Teacher in the sixth sería un conche o number six o, yes no no porque dice who's no, making no. Who's making quién okay. quién estará haciendo el desayuno mañana. Okay, thank you. Yes, Hilma. Positive or negative? Sí, teacher, pero estoy teniendo problemas con internet nuevamente. Va, haz lo que hicimos la vez pasada. Apaga, deshabilita tu cámara para que te consuma menos datos. Porque la cámara vuelve lento el internet. Okay, two more minutes. Okay, Rodrigo, puedes deshabilitar la cámara también para que a ver si solucionamos ese problema de la señal. Chair, disculpe, ¿me podría decir, traducir lo que dice en la número 3? Es que esa no la entiendo. Ah, dice que sí está lloviendo. Ah, okay. En este momento. Gracias. Is it raining now?
estará lloviendo ahorita. Utualito. Thank you, teacher. Okay. Okay. Finish. Finish, teacher. Bueno, a algunos de ustedes les voy a preguntar, no a todos. A todos, pero sí vamos a preguntar. If you need help to answer, yo le voy a ayudar, okay? Si necesita completar la respuesta, yo le ayudo, ¿ok? Si hay que corregir también, ¿right? Que recuerde que esta es práctica. Y se vale equivocar, se vale cometer errores, ¿ok? Ahora veamos. We're gonna ask David. David, are you studying English this weekend? I not studied this weekend. English. Oh, okay, good. Solo le vamos a agregar algo así, ¿verdad? No, I'm not studying English this weekend. Ah, okay. No, I'm not. Okay, también, thank también, you. También pudimos haber respondido. Le voy a dar otra opción. Dice, no, I'm not. I'm going to the movies. O sea, no, no voy a estudiar, pero voy a ir a tal lugar o voy a visitar, o sea, cualquier otra cosa, ¿ok? Podríamos hacer, esa es otra opción. Ok, number two. Elba Marisela. Okay. Good night. Fíjese que yo me conecté un poquito tarde porque salí tarde del trabajo. Okay, está. Pero aquí estoy. Va, está. Estoy transfiriendo. Ah, muy bien. Okay, esto, don't worry. Ya la próxima le va a tocar, okay? Okay. Hilma, number two. When are you taking a vacation? Can you repeat me, teacher, please? When are you taking a vacation? I'm taking a vacation on December. On December, very good. Thank you. Al igual que lo dijo Hilma, puede ser on December, on August, on the Holy Week, on Christmas. Y ya estamos diciendo cuándo va a tomar. Okay? Good. All right, Mónica Villeda, is it raining now? Teacher? Yes, ahora respóndame, es la número tres. Is it raining now? ¿Es caminando? No, es raining, es lloviendo. Not. It's not. Uh-huh. It's not raining now. Okay, no, it's not raining. Okay, thank you. Vamos con Mónica Elizabeth. Number four. Yeah, I'm going. Where? To have dinner. In a restaurant tonight. Excellent. Very good. Thank you. Vamos a ver aquí. Axel, number five.
Are you listening to music now? Axel, are you listening to music now? No, ni siquiera a mí me está escuchando tampoco. Ok. Vamos a ver con José Rodrigo. Are you listening to music now? Me escucha. Okay, let's go back to Henry. Are you listening to music now? No, I'm not. I'm taking my English class. Excellent. Verónica Tatiana. Excuse me. Hello. Excuse me. Ah, José Rodrigo. Okay, le repito. Are you listening to music now? No, listen music in class English. Okay, good. Thank you. Vamos con Verónica Tatiana. Who's making breakfast tomorrow? My mom's making breakfast tomorrow. Okay, ya me imaginaba. Okay, thank you. All right, my friends, it's selfie time. Open your cameras. Son las últimas. Today is the last day. Así que aquí vamos. Ready? Ahí vamos. Okay. 1, 2, 3. Falta una. Okay. Otra. Open your cameras if you can. Ahí vamos. Ahí está. All right. Here we go. Vean la cámara. Okay, aquí vamos. Let's continue with the class. Okay, now let's go to a conversation. Y aquí vamos a practicar la hora. Miren, chicos, we're gonna practice the time. All right, we're gonna practice the time. And we have, what time do you go to bed? What time do you have dinner? What time do you start school or work? ¿Vamos bien hasta ahí? What time do you go to bed? What time do you have dinner? What time do you start school or work? What time do you get up on Sundays? Who's your favorite actor? Who's your favorite singer? What country would you like to visit? Understand the questions? Yes, teacher. Muy bien. Entonces nos vamos a ir. Please do not speak Spanish. Recuerde, es nuestra última clase. Y
demuéstrese a sí mismo cómo está, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha aprendido? All right. Si necesita ayuda, pues pídasela a los compañeros. All right. Good. Let's go. Here we go.
Ready? Ready. Ready. Ready, ready. Okay. Let's practice some more with the present continuous, pero lo vamos a hacer con la hora. Okay, so listen, dice Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's no doing, she, no, doing. She's sleeping right now. Okay, so listen to the pronunciation carefully. Okay, nosotros comenzamos, nuestra pronunciación va a ser, o sea, lento, pero continuo, ok, bien pronunciado, all right. Dice, Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Pursak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city, what are you doing? Diría yo, it's 8:45, so I'm working. En mi caso, ¿verdad? All right. Now, I want you to answer this question. Estas son las preguntas que se van a hacer ustedes en el grupo. Y las van a responder de acuerdo a las fotografías. All right. Understand the activity? Yes, teacher. Excellent. Good. Yes, teacher. Excellent. Good. Let's do it.
Teacher, yo no he podido enviar la información, creo que para el siguiente módulo. No sé si hay problema en que la envíe ahora por la noche. No, trate de enviarla lo más pronto posible, cuando okay. nomás pueda. Ok. Para que conformen los grupos ahí. Ok, ready, ready, ready. Muy bien. Vamos a tomar las selfies. Luego vienen las palabras alusivas. Ok, traten de abrir su cámara, por favor, que sea last time, ok. Por última vez. Ok. Eso, muy bien. Thank you, thank you. Yes. Ahí estamos, ok, good. Vamos, Adriana, ya la vimos, Adriana, excellent, good. Veo bastante peinado talco. ¿Ya saben cuál es el peinado talco? ¿Eh?
tal como me levanté. Okay, aquí vamos. Here we go. 1, 2, 3. The last one. Ahora sí. Voy a quitar esto. Esto también. Y esta. No, no, esa no. Ok. Sin los lentes, no sé qué tecla voy a tocar. All right, good. Ahora sí. Rapidito. Ahora ya los veo. Ahora sí ya los veo. Ok. Bueno, chicos. Antes de pasar lista, quizás nomás agradecerles su dedicación, su empeño, ese sacrificio que han hecho de estar cada noche dedicándose tiempo a ustedes mismos, porque este es tiempo para ustedes, para su aprendizaje y pues para un futuro, ¿verdad? Porque si emprendemos algo hay que terminarlo y hay que superarlo, ¿verdad? Hay que superar muchas cosas. Y ahí ustedes ya vieron que el inglés lo que necesita es dedicación. Y hay un montón de salvadoreños aprendiendo inglés en este momento. Ustedes son parte de eso. Así que, pues, a seguir adelante. Si por A o B motivo no nos toca en el mismo grupo, pues, sigan aprendiendo. Hay muchos y muy buenos profesores en inglés corporativo, ¿verdad? Aprovechen, pregunten, sigan así como están. Yo, pues, he tenido una muy buena experiencia con ustedes. Lastimosamente han habido algunos que, pues, desistieron, ya no pudieron por la razón que haya sido, ¿verdad? Trabajo, más que todo a veces el trabajo. Así que, pues, de mi parte, yo me llevo una muy buena impresión de ustedes. Son muy buenos alumnos, ¿verdad? Y, pues, yo le he pasado bien. Yo le he pasado bien con ustedes, ¿verdad? Y pues ojalá estemos en el segundo módulo. Si no, pues le repito, hay muy buenos profesores, profesoras también, ¿verdad? Con otra dinámica, con otro estilo de enseñar, ¿verdad? Ustedes aprovechen, ¿ok? Muy bien. Muchas gracias, teacher. A ustedes. Bueno. Gracias por todo, por la paciencia. Teacher. Excelente, bueno. Gracias por aguantarnos. Oh, no, pues. Así es, ¿verdad? Esta es la carrera que uno elige y es la que uno debe de demostrar, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Un poquito de que aprendió, ¿verdad? ¿Verdad? La paciencia es una de las cosas que uno pero no, yo no siento que no, yo me divierto, ¿verdad? Yo me divierto enseñando y aprendo también de ustedes. Así que de mi parte yo la pasé bien, ¿verdad? Yo la he pasado bien, muy contento de haberlos conocido y si alguna vez nos vemos pues por ahí, pues, ¿verdad? Goodbye ahí o hello y no, ¿verdad? Nos saludamos muy bien y todo, ¿verdad? Así que I'm going to call the attendance y luego decimos goodbye. Okay, Adriana Gabriela. Present. Thank you. Axel. Por ahí lo vi conectado. Brenda.
tuvo problemas de energía. David. Present, teacher. Thank you. Elba Marisela. Present, teacher. Thank you. Elba Isabel. Okay, y la vi por ahí. Genaro. Present. Thank you. Coffee. Giovanni. Present, teacher. Thank you. Hilma también. Henry. Alexander. I'm here, teacher. Thank you. José Rodrigo. Hoy tuvo bastante problema, José Rodrigo, con la conexión, pero estuvo presente. Esta chica nos abandonó, ¿no? María del Carmen. Present. Thank you. Mónica Elizabeth. Present. Thank you. Mónica Gabriela. Present, teacher. Thank you. Nelson. Present, teacher. Reina Elizabeth también estuvo por ahí con problemitas, pero se logró conectar. I'm here. Thank you. Tatiana. Present, teacher. Thank you. Verónica Cecilia. Yo la vi por ahí. Verónica Tatiana. I'm here, teacher. Thank you. Walter nos abandonó. Yulisa. Por ahí la vi también. Bueno, chicos. That's it for now. Have a nice weekend. Continúen, ¿verdad? Continúen y be happy. Thank you, teacher. Be happy and study English. Okay, cuídense todos. All right. Thank you, teacher. Thank you very much. Goodbye, everybody. Goodbye. Bye. Bless you. Guadalupe.